Ministerio del Interior. Cerca de 700 efectivos prestaron servicio exclusivamente para los eventos del carnaval. Nuestro contingente estuvo en los diferentes ejes viales patrullando y también se ubicaron puestos de policía para atender necesidades de seguridad y prestar el auxilio a la gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros que nos visitaron en estos días. También se hizo notoria la presencia del patrullaje a caballo por las riberas de los ríos que fueron atestados de gente. También tuvimos patrullaje aéreo mediante el aéreo policial que prestó una importante información para poder movilizar a nuestras unidades patrullero en motocicleta, en bicicleta y a pie que se distribuyeron a los diferentes cantones. Relativamente no tuvimos muertes violentas en ninguna de nuestras jurisdicciones. Las incidencias delictivas se redujeron especialmente en robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, robo a motocicletas, lo cual da fe de la entrega y el trabajo articulado de la Policía Nacional con los diferentes organismos que tuvieron una participación activa y efectiva durante este feriado. Todo esto da cuenta de los resultados que se reducen a nivel significativo en cada una de las estadísticas que los hemos presentado para que la ciudadanía pueda conocer. Pero sobre todo nuestra felicitación también a la ciudadanía, al pueblo del Azuay. Hemos visto cómo se han reducido esas incidencias, sobre todo producto del consumo de alcohol. Y hacia allá vamos a encaminar los esfuerzos de los próximos días que nos permita reducir aún más esas incidencias a nivel de algunos feriados que se puedan presentar en el posterior. Ministerio del Interior.